Sagitario. La sonrisa de la semana sin duda será la de Sagitario, pero cuidadito con ser imprudentes, ¿eh? Esta semana mucho cuidado con lo que dices y recuerda lo que siempre les digo yo en este canal. No es lo que dices, es cómo lo dices y a quién se lo dices. Así que bien atentos esta semana porque no se te van a tolerar imprudencias. En el trabajo te espera una muy buena semana, pero no confíes en hacerle encargos a nadie. Dijera Napoleón, si quieres un buen trabajo, hazlo tú mismo. Esa es una muy buena semana, así que huye de las discusiones, porque las cosas pueden ponerse un poquito complicadas, sobre todo en temas de pareja. Sagitario es muy paciente, pero esta semana podrías perder el control. Disfruta esta semana que se anuncia como una buena semana, tranquila, en la que puedes hacer muchas cosas agradables. Aléjate de la gente negativa, no caigas en provocaciones y disfruta la semana porque la suerte va a estar de tu lado esta semana, pero ya sabes, ¿eh? De imprudencias y de discusiones, nada. Pues ya vimos en el intro que la sonrisa de la semana sin duda vas a ser tú. Sin importar que sea lo que suceda a tu alrededor, tú vas a estar muy positivo esta semana. Sin embargo, como ya te comentaba, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Lo que siempre te digo, te lo repito hoy. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento. Esta semana a mordernos la lengüita, así te estés muriendo por decirle algo a alguien que tú sabes que es verdad, piénsalo dos veces, porque la gente acuérdate que anda demasiado sensible y ese anda demasiado sensible se nos puede convertir en andan demasiado agresivos. Así es de que vamos a meditar antes de hablar, nada de actuar sin reflexionar o, oye, ¿cómo me veo? ¿Me veo linda? No se te vaya a ocurrir decirles, pues mira, es que si te digo la verdad, pues capaz de que te enojas. No, no, dime la verdad. Y como Sagitario es tan sincero, le va a decir, bueno, no, no, precisamente no te ves bien. La verdad, te ves súper mal. Ese vestido no te va bien. Mira, yo creo que si te pones aquel que está allá, te vas a ver mejor. Tú lo vas a hacer con la mejor de las intenciones. Sin embargo, la gente tal vez no lo entienda de esa manera. Vamos a ser muy cuidadosos esta semana para que no te descompongan tu estado de ánimo, que va a ser muy bueno, y para que no nos vayan a cambiar esa actitud positiva por una negativa o triste, sería lo peor que nos puede pasar. Necesitamos a nuestro sonriente Sagitario de buenas. Por otro lado, esta semana no permitas que te hagan dudar de a dónde puedes llegar. Escúchate a ti mismo. A la gente esta semana no le pongas demasiado atención. Acuérdate que cuando hay una persona que es optimista y positiva, regularmente molesta a los pesimistas, a esos que según ellos todo va a salir mal, a esas personas que dicen que todo es horrible, a esas personas les afecta realmente. Así que yo creo que lo mejor que puede hacer Sagitario esta semana es evitar a este tipo de personas desagradables y centrarse únicamente en lo que él siente o piensa. Si alguien te dice no hagas tal cosa porque eso te va a salir súper mal, si tú sabes que no estás haciendo nada malo y ya estudiaste lo que vas a hacer, hazlo sin miedo, porque el que vas a tener razón vas a ser tú. En cuanto a los casados, con ustedes otro tema. Esta semana vas a estar muy delicado, Sagitario. Si le dices te quiero a tu pareja y se queda callada, te va a molestar. Si le preguntas a tu pareja si quiere ir a algún lugar y te dice como tú quieras, te va a molestar. Hay que tener cuidado con esto, Sagitario. Acuérdate que la gente no siempre tiene la misma capacidad de respuesta que tú. Tú eres un signo muy inteligente, piensas
las cosas de manera rápida, no te complicas, pero las personas que estamos a tu alrededor sí somos un poquito más complicadas. Así que hay que tener paciencia esta semana en casa con la pareja. Vamos a tratar de ponernos un poquito en los zapatos de la persona que está a nuestro lado antes de enojarnos o antes de decirle a la persona es que tú eres muy aburrida, es que piensas muy lento, es que me desesperas. No, vamos a ser pacientes porque te espera una buena semana. Y el hecho de que tú esta semana te mantengas amable, seas sutil con tu pareja, te va a ayudar muchísimo a que te lleves una semana en armonía. En el caso de los solteros, coquetos, guapos, todos lindos ustedes, esta semana me les va a ir muy bien. A lo mejor no tanto en el amor, pero la gente va a estar muy receptiva a Sagitario. Los van a ver bien, me los van a tratar bien y ustedes se van a sentir muy cómodos. ¿Por qué? Porque ustedes son personas que de verdad vamos a necesitar esta semana. La mayoría andamos un poquito negativos. Este mes de enero yo creo que empezó fuerte para la mayoría. Los cambios en los precios, ganamos lo mismo, pagamos más por todo, cantidad de empresas que se comienzan a cerrar, subió el recibo de la luz. Todos tenemos ahorita necesidad de gente optimista, de gente positiva, y eso vaya que se lo sabe de memoria Sagitario. Así es de que ustedes esta semana van a ser muy bien recibidos, mis ángeles. Si andan en busca de novio o de novia, no crean que les va a costar mucho trabajo, ¿eh? Pero les voy a decir lo que les estoy diciendo a todos. Nada de besitos, ¿eh? Acuérdense que anda por ahí un bicho que si nos enfermamos, ya no piensen en que se pueden morir, piensen en lo que les va a salir curarse, mis ángeles, y el dinero está escaso. Así es de que nada de salir por ahí de coqueto sin cubrebocas, y acuérdense que los besos los aventamos de lejos. Ahora sí que son besitos a la antigua, mis ángeles. Ya se desquitarán ya que pase todo esto, pero de momento hay que cuidarnos. Lo que sí puedes hacer, pues tienes internet, tienes tus redes sociales, hay muchas maneras de que te enamores y de que platiques con esos amores sin arriesgarte. Ay, sí, ya sé que soy muy molesta con ese tema, pero ¿qué quieres? Así somos las abuelas. Y bueno, tanto solteros como casados van a estar listos a que se les cumplan sus deseos en cuanto ustedes lo digan. Mis ángeles, eso lleva tiempo y generalmente lo hacen los reyes, pero ¿qué creen? Aquí no tenemos monarquía. Así es de que si queremos ser tratados como reyes, vamos a tratar como reyes y reinas a los demás y les aseguro que van a tener una linda semana. Hay que portarse bien, mis angelitos, nada de ponernos complicados. Así como son prácticos para pensar y para dar soluciones a todo, hay que ser esta semana prácticos para tratar a la gente. No se me van a arrepentir porque miren que me les espero una muy buena semana. En cuanto a la salud, Sagitario es otro de los que pues va a tener que mantenerse alejado del refrigerador. El comer por ansiedad no nos deja nada bueno. Los problemas pues por ahí van a seguir un ratito, pero los kilos se quedan, mis ángeles. Los problemas tarde o temprano se van, pero los kilitos los van a guardar. Así es de que vamos a cuidar un poquito la dieta, vamos a tratar de hacer algún tipo de ejercicio para que te mantengas tranquilo, para que te mantengas positivo. Acuérdate que cuando hacemos ejercicio aparecen las endorfinas que nos ponen de un humor bárbaro. Y si andas de buen humor, pues te vas a ver más hermoso de lo que ya eres. Por otro lado, si ya traes problemas de algún tipo, no te automediques. Porque esta semana la automedicación a la mayoría nos va a afectar de diferente manera. En este caso, a ti te va a afectar con cosas de alergias, así es de que si no quieres andar lleno de ronchitas porque te hizo reacción a algún medicamento, mejor nos cuidamos. Y hablando de alergias, si te gustan los mariscos y demás, también evítalos esta semana. Sí, ya sé, está malvada la abuela este día contigo. Pero no del todo, no te estoy diciendo que no comas, única y exclusivamente no comas en exceso, no solamente para que te mantengas hermoso y en buen peso, sino para que no tengas problemas de salud esta semana, ¿de acuerdo? Así es de que hay que cuidarnos, todo es bueno, pero con medida.
Y bueno, en el trabajo es una excelente semana para que hagas relaciones comerciales y profesionales. Aprovechando que vas a andar de muy buen humor, muy positivo y pues todo adorable y lindo, aprovecha, agarra tu agenda, ve a qué clientes no les has hablado, vuelve a llamarlos, no te me desperdicies esta semana porque tu comunicación va a ser muy buena. Esta semana se te pueden dar también algunos cierres de ventas o de contratos, pero no hay que dejar encargos, ¿eh? Acuérdate de lo que decía Napoleón. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo y verás cómo todo te va a salir estupendamente esta semana. Pero, ay bueno, yo siempre tengo un pero y hoy no había tenido ninguno hasta ahorita, fíjate. Bueno, te tocó a ti mi pero. Hay que tener mucho cuidado con tus cosas esta semana en el trabajo. Si traes una buena pluma, no la dejes en cualquier lugar. Si traes un buen portafolio, no lo dejes en cualquier lugar, porque los amiguitos de lo ajeno van a estar por ahí en tu trabajo y puedes tener algún tipo de pérdida, y si te puedes ahorrar eso, pues qué mejor, ¿no? Así es que esta semana dentro de tu oficina hay que cuidar tus cosas, por ideas, por proyectos, por relaciones, ni te me preocupes, porque esta semana brillas, Sagitario. Y bueno, ya por último, en casa, con la familia, con la pareja, con los amiguitos. Sagitario, como ya lo dije, van a estar de suerte, un poquito exigentes, un poquito perfeccionistas, es cierto, pero si cedes y evitas ser imprudente con tus comentarios, te espera una semana bastante agradable. No te van a hacer falta las invitaciones. Que qué lástima, no todas las vas a poder tomar. Acuérdate que no nos metemos en ningún espacio que no esté al aire libre y si no podemos mantener la sana distancia, pues tampoco. No, no te vas a quedar encerrado. Todavía tenemos Zoom, tenemos nuestros dispositivos electrónicos. Yo me tomo el café con las muchachas, amigas de la abuela. Ya sabes, somos puras quinceañeras que andamos en el sexto piso, pero nos tomamos el café y platicamos. Este asunto de la pandemia no ha sido un problema para nosotros y para lo que es Sagitario, yo creo que menos. Entonces, Sagitario, esta semana no tiene ningún pretexto para no socializar un poquito. Regálanos, por favor, un poquito de alegría, un poquito de optimismo, que mira que a ti te va a sobrar esta semana y el resto andamos un poquito cortos en eso. Así que, por favor, mantente de buen humor, no te me metas en problemas y no permitas que nada te empañe esta semana, porque Sagitario, esta semana tiene que tener una magnífica semana. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse que yo aquí les jalo las orejas con mucho cariño. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, compartan el video y no se me vayan sin regalarme un like, ¿eh? Porque si no me enojo, ya me conocen. Bendiciones, mis angelitos, que tengan una maravillosa semana. Ya saben, los quiere su abuela virtual. Nos vemos pronto con Capricornio.